Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto de la Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos con Diógenes Sánchez. Diógenes es presidente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Bienvenido, Diógenes. Muchas gracias por la oportunidad, Luis. ¿Qué es eso de la Asociación de Profesores de la República de Panamá? ¿Cuál es el ámbito de influencia? ¿A qué profesores agrupa? ¿Solo de la ciudad capital de Panamá, de todo el país? Sí, mira, nuestro gremio se fundó el 30 de junio de 1945. Es un gremio que surge en un momento en que los educadores combatíamos la presencia militar norteamericana. Solamente por algo de historia, debemos recordar que desde 1903 Panamá se convirtió prácticamente en un enclave militar norteamericano. Y en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos trataron de perpetuar la presencia de bases militares en todo el país. Y nuestro gremio surge como un movimiento educativo, pero también con una profunda lucha por la recuperación del canal. Y en ese sentido, nuestra organización surge en ese contexto para liberar las luchas tanto de carácter educativo como de carácter político, en el sentido de recuperar la plena soberanía de la zona del canal y que logramos recuperar el 31 de diciembre de 1999. ¿Cuántos afiliados tiene la Asociación de Profesores? Bueno, mire, Panamá tiene alrededor de casi 45 mil educadores a nivel nacional, más o menos constituida por unos 10 mil profesores y unos 30 mil maestros. Nuestro gremio en este momento solamente ha afiliado a profesores, pero ya hemos hecho las modificaciones a los estatutos para poder incorporar también a los maestros. Creo que fue un error desde el principio que se cometió de solamente afiliar a profesores, pero ahora en la renovación estatutaria hemos logrado la incorporación de maestros a nuestras filas. Y ya estamos a punto de ir al Ministerio de Gobierno y Justicia para tratar de presentar los nuevos estatutos y abrir un poco más el abanico a nuestra organización y que los maestros puedan incorporarse también a nuestras filas. Nosotros en este momento tenemos 5.000 profesores debidamente inscritos que forman parte de lo que es la Asociación de Profesores ASOPROF. Diógenes, un poco para estar en pleno conocimiento de lo que ocurre en materia educativa en Panamá, hay una reforma educativa en tu país, una reforma educativa en marcha. ¿Cuáles son los rasgos de esta reforma educativa en Panamá? Bueno, miren, nosotros vemos que en Panamá se ha tratado de implementar reformas educativas, pero que responden a una lógica totalmente neoliberal. Nosotros como organización hemos defendido una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad para todo el sistema educativo. Todas las reformas que hasta este momento han tratado de implementar los diversos gobiernos que han gobernado este país, todas tienen un tinte neoliberal, y nosotros en alguna medida hemos logrado frenar esas políticas neoliberales en Panamá. Ustedes comprenderán que nuestro país, por la propia geografía, por la propia naturaleza de ser un país de tránsito al servicio del comercio mundial, se le ha tratado de dar una impronta de que es un país que necesita de una modalidad de educativa que responda a la lógica del mercado. Y nosotros planteamos la necesidad de una educación que responda a los derechos humanos de la ciudadanía, que responda a los intereses de aquellos sectores más empobrecidos de este país, entendiendo de que Panamá es un país que tiene un crecimiento económico altísimo en las últimas décadas. Sin embargo, ese crecimiento económico no se ve permeado en lo que es una mejor calidad de educación para nuestros estudiantes. Así que los gremios magisteriales prácticamente nos hemos opuesto a las medidas neoliberales. Se ha tratado de aplicar recetas provenientes del BID, del Banco Mundial y también de algunas otras instituciones de corte neoliberal. Y bueno, hasta este momento hemos logrado detenerla, aunque sabemos que los gobiernos no han cesado en su política educativa de privatizar la educación pública en este país. Pero los rasgos más distintivos de esa reforma en Panamá están asociados a la evaluación docente y la evaluación de los estudiantes. Sí, definitivamente se ha querido caracterizar la crisis del sistema educativo
al desempeño docente exclusivamente. Nosotros hemos planteado de que el tema de la calidad de la educación responde a una serie de factores que inciden quizás en la crisis que tiene el sistema educativo panameño, y que mucho de esa crisis es generada por el abandono o la falta de una política coherente por parte del Estado Nacional de querer no entender que la educación es la mejor inversión social. Cuando nosotros apostamos por la educación, apostamos por el progreso, apostamos por el desarrollo, apostamos por la inclusión social y defendemos ese carácter de inclusión que tiene el sistema educativo. Por eso nos preocupa mucho que cuando el gobierno, ya sean de los diferentes gobiernos de tinte neoliberal, tratan de aplicar estas medidas como la evaluación del desempeño docente, hemos dicho, los educadores no nos oponemos a una evaluación del desempeño docente, pero entendiendo la evaluación con un criterio correctivo, es decir, que la evaluación tiene un espíritu esencialmente correctivo para mejorar las condiciones de los educadores, pero no puede utilizarse la evaluación como un instrumento de persecución política, como un instrumento de persecución gremial. Cuando la evaluación va dirigida a mejorar la falencia que podamos tener en metodología de la enseñanza, en didáctica o ya sea en nuestra propia práctica pedagógica, creo que la evaluación puede permitirnos desarrollar esas cualidades. Pero cuando se le da un enfoque a la evaluación de carácter fiscalizador, con carácter de persecución o que atente contra la estabilidad del docente, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos abrigar este tipo de evaluación que atenta contra la estabilidad de los educadores. Y esto es el corte de evaluación que se ha querido implementar en algunos países latinoamericanos, que como los hermanos mexicanos están rechazando en este momento, nosotros tampoco vamos a admitir bajo ninguna circunstancia una evaluación que vaya dirigida a castigar al docente o dirigida a atentar contra la estabilidad laboral de los educadores. No se está evaluando a los docentes. Sí tenemos una evaluación en este momento que se hace al final de año, pero es una evaluación que en este momento, por fortuna, no atenta contra la estabilidad de los docentes, pero ya hemos visto que la Cámara de Comercio, los sectores empresariales de este país, están liderando una campaña en contra de la educación pública, tratando de dar a entender que lo privado es lo positivo y que lo público es lo negativo. Y las primeras cosas que están señalando es una evaluación, pero una evaluación dirigida a castigar, a perseguir al docente. Y ahí hemos tenido enfrentamientos en los debates con los empresarios que buscan un estudiante, que se prepare un estudiante para responder a la lógica del mercado y no preparar a un estudiante para enfrentar la vida. Y respecto a las evaluaciones de los estudiantes, ¿Panamá está aplicando a PISA, al Laboratorio de Evaluación de la Calidad? ¿Cuáles son los resultados de estas pruebas? Sí, mire, Panamá estaba aplicando a las pruebas PISA. El gobierno pasado, para ocultar un poco quizás la crisis del sistema educativo, lo que hizo fue sacar a Panamá de las pruebas PISA. Sabemos que estas pruebas también tienen sesgos. Sabemos que también responden a una visión de lo que debe ser la educación. Pero creemos de que por lo menos es necesario que Panamá pueda tener quizás algunos indicadores que nos permitan ver cuál es la situación del sistema educativo, pretendiendo que las pruebas PISA también tienen cierto sesgo, tienen ciertos enfoques teóricos y metodológicos que de repente no compartimos, pero el gobierno nacional ha adoptado que para el próximo año 2019 Panamá va a volver a las pruebas PISA, pero esperemos que realmente no se utilicen estos resultados o estos indicadores para tratar de atentar contra el derecho que tenemos los educadores de tener una educación de calidad, pero también dirigida a estar con los más altos estándares de calidad de la educación. Pero para ello creemos de que el Estado tiene que desarrollar las políticas educativas que vayan dirigidas a fortalecer la educación pública y no que trate de atentar contra un derecho fundamental como es la educación pública para el pueblo panameño. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en día en Panamá y cuántos salarios mínimos componen el sueldo del docente? Bueno, mire, en este momento, gracias a dos luchas gigantescas que hemos realizado, una en el 2014 y otra recientemente este año, hemos logrado de que para el año 2017, a partir de julio del año 2017, tengamos un salario base
de 1.400 balúas para los profesores y casi 1.250 para los maestros. En alguna medida, estas luchas que hemos librado en el 2014, que fue una lucha ardua, difícil contra el gobierno ultraderechista de Ricardo Martinelli y su ex ministra de Educación, Lucy Molinar, logramos de que este aumento fuera dirigido al salario base de los educadores. Y ahora, por primera vez en la historia, podemos decir que los educadores panameños hemos ido dignificando nuestro salario, porque hay algo que es cierto: al educador se le exige mucho, pero se le estima y paga poco. Y creemos de que es fundamental de que el Estado entienda de que la única manera que podamos tener un docente realmente que esté dispuesto a darlo todo por la educación, tiene que tener un salario que sea consono con el alto costo de la vida que tiene el pueblo panameño, y también entendiendo de que es necesario que el educador también se comprometa a dar lo mejor de sí para mejorar la calidad de la educación. 1.400 balboas, ¿y en cuánto está el salario mínimo en Panamá? El salario mínimo en Panamá en este momento para los trabajadores está más o menos en 540 dólares, creo que fue la última información que manejo, el salario mínimo en Panamá. Respecto a la seguridad social, la jubilación de los docentes, a los cuántos años se jubilan los docentes en Panamá y en qué condiciones? ¿Cuánta porción del salario final les queda como pensión? Bueno, miren, nosotros teníamos lo que anteriormente se denominaba las muy mal llamadas, significaba que el educador que tenía 28 años de servicio inmediatamente se jubilaba con el último salario. Sin embargo, en la década del 90, con el gobierno neoliberal del PRD y el presidente Ernesto Pérez Valladares, eliminaron esas jubilaciones donde los educadores nos veíamos beneficiados con esa ley que permitía que con 28 años de servicio nos jubiláramos con la totalidad del salario. Pero con las medidas neoliberales del presidente Valladares se eliminaron esas jubilaciones mal llamadas especiales, porque yo creo que todos los trabajadores debemos jubilarnos con el último salario. Lo que hizo el gobierno fue eliminarlas, y ahora los educadores, igual que otro funcionario o cualquier otro trabajador, nos jubilamos con el 60% del salario y 1.25 adicional después de 20 años ininterrumpidos de trabajo. Es decir, que lo más que puede un educador ahora retirarse puede ser con el 71-72% después de haber casi completado más de 30 años de servicio como educador. Es decir, la jubilación, el derecho a la jubilación en Panamá para el magisterio surge a los 30 años de servicio. Las edades, ahora que no tenemos jubilaciones especiales, ahora las mal llamadas jubilaciones especiales, ahora los educadores nos jubilamos a 62 años los varones y 57 años las mujeres. Esa es la perspectiva, ¿no? Que actualmente están los educadores. Aunque en Panamá, y creo que es uno de los países que casi no tiene esta que tiene esta modalidad que no existe en otros países, nosotros logramos en una época elaborar lo que se conoce como el PRA, o mejor llamado Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable. Esto significa que, por ejemplo, los varones, en vez de llegar a los 62 años, podemos retirarnos 6 años antes, siempre y cuando nosotros paguemos una cuota adicional de 4.40 de nuestro salario y el Estado nos aporta el 3.50, es decir, que se aporta un 7.90 del salario y eso va a un fideicomiso. Y si yo no quiero ir a los 62 años, entonces yo pudiese acogerme a esta jubilación anticipada que le llamamos Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable. Es un programa que logramos los educadores conquistar. Sin embargo, tiene el problema de que no todos los educadores califican para entrar a este programa. Casi solamente el 45% de los educadores logran entrar a este sistema, y los que no tienen las edades, entonces se tienen que jubilar con la pensión que tiene ya planificada la Caja de Seguro Social, que es 62 años los varones y 57 años las damas. Con el PRA yo me pudiera retirar a los 56 años los varones, y las damas se pueden retirar con 52 años y medio.
Ahora bien, respecto a la formación docente, en Panamá los profesionales de la docencia egresan de escuelas normales, de universidades pedagógicas o cualquier profesional puede dar clase. Sí, la formación de los educadores viene de escuelas normales y de universidades. No tenemos una universidad pedagógica, pero sí tenemos una facultad de educación dentro de la Universidad de Panamá que tiene sede en todo el país. Y de ahí también se fueron a los maestros y se forman a los profesores que van a los colegios de preescolar, primaria y secundaria. Y también existen colegios normales. En este momento estamos tratando de luchar por una universidad pedagógica que permita tener presencia nacional y que desde un principio podamos reorientar la educación del profesional de la educación para que pueda tener la mayor formación académica en materia pedagógica y poder brindar lo mejor de sí a la educación nacional. Las sociedades en América Latina y el Caribe vienen planteando la necesidad de que nuestros sistemas educativos cambien. Para ti, cinco cosas que se debieran cambiar en la educación desde la perspectiva del aula y cinco cosas que deben mantenerse. Discúlpame la pregunta nuevamente, Luis. Nuestras sociedades en América Latina y el Caribe presionan para que los sistemas educativos cambien en el presente. Yo te pediría que nos señalaras cinco cosas que a tu juicio se deben cambiar en la educación y cinco que se deben mantener a costa de todo. Bueno, mira, Luis, Panamá es un país de muchas contradicciones, de muchos contrastes, porque por ejemplo, Panamá es uno de los países que menos invierte en materia educativa. Precisamente este año hemos librado una huelga general donde solicitábamos el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Si nosotros buscamos países, por ejemplo, del primer mundo o países que pertenecen a la OECD, como por ejemplo Noruega y Finlandia, nos damos cuenta que Finlandia invierte el 7.6% y Noruega el 7.8% del Producto Interno Bruto en educación. Buscamos países latinoamericanos como Costa Rica, ellos invierten más o menos el 6%. Cuba invierte el 12.9% del Producto Interno Bruto en educación. Panamá apenas invierte el 4.3% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué cosa yo creo que es importante que el Estado panameño comprenda? De que tiene que invertir en materia educativa. Y por eso es que la huelga que realizamos hace alrededor de un mes era precisamente dirigida para aumentar significativamente un presupuesto cónsono con las necesidades socioeducativa de nuestros centros escolares, porque tenemos una gran cantidad de colegios que no cuentan con una infraestructura adecuada, no tienen los ambientes de aprendizaje adecuados para lo que es la formación académica de los estudiantes, no tenemos muchos laboratorios de ciencia, de informática, y no puede ser posible que Panamá tenga, por ejemplo, más de 15 años consecutivos creciendo por encima del 6% y todavía vergonzosamente en Panamá haya, por ejemplo, o existan escuelas rancho, es decir, escuelas que todavía a estas alturas tienen techo de paja y piso de tierra. Y ese es uno de los contrastes que nosotros vemos. ¿Cómo puede ser que Panamá tenga un crecimiento económico más grande que el cubano, que nuestro hermano país de Costa Rica y Panamá no tenga esa inversión en materia educativa? Así que una de las cosas que yo creo que tiene que cambiar el gobierno panameño es destinar mayores recursos a la educación nacional. Otro elemento que para mí es muy importante es que se entienda de que tenemos que desarrollar, es decir, políticas de Estado y no políticas de gobierno. Desafortunadamente, cada vez que entra un ministro de educación, cambia o propuestas que han realizado los ministros anteriores. Y esto creo porque hay programas que son muy buenos, pero como entra un ministro nuevo que pretende borrar todo lo que hizo el gobierno pasado, entonces lo que hacen es que eliminan estos programas, que algunos de estos programas son positivos. Así que yo creo que tenemos que desarrollar políticas educativas de Estado, políticas educativas de largo alcance y que sean duraderas en el tiempo y no solamente sean políticas de gobierno. Otro elemento que yo creo que el Estado tiene que incorporar es que necesitamos discutir el tema de lo que es la formación inicial de los educadores. Yo creo que en educación tenemos un problema que es que creo que la docencia se ha visto como un trabajo que en alguna medida le garantiza estabilidad a muchos profesionales que buscan un trabajo estable,
Sin embargo, yo creo que no ha habido la suficiente selección para que los educadores que entren al sistema educativo sean gente que realmente tenga vocación, que tenga esa vocación de servicio, esa vocación de trabajar por la educación, y no alguien que vaya a buscar un puesto que le garantiza cierta estabilidad económica, sino que quienes vayan al sistema educativo sean gente que esté consagrada a tratar de mejorar lo que es la educación nacional, y no que trate de buscar la estabilidad laboral en la docencia. Un cuarto elemento que yo incluí, creo que la sociedad civil o los grupos organizados no forman parte de lo que es la comunidad educativa. Esto lo digo porque, por ejemplo, vemos cómo se toma la comunidad educativa, prácticamente tiene una casi nula participación de los grupos organizados. El tema educativo, la crisis educativa, no la vamos a resolver exclusivamente los docentes, somos un pilar fundamental de ese proceso, pero la educación requiere la participación de todos los actores, y creo que los grupos organizados, los grupos ambientalistas, las organizaciones sociales pueden jugar un papel fundamental para lograr las transformaciones sociales que requiere nuestro sistema educativo, porque el fracaso de la educación no es un fracaso de la ministra de educación o de los docentes, que creo que es un fracaso de la sociedad, y la sociedad panameña tiene que entender que la educación es un tema fundamental, es un tema vertebrador en la política macroeconómica panameña, y creo que es importante que los grupos sociales y organizados de este país participen en esa medida. Y creo que un último factor que pudiese incidir, creo que también debe ser que, por ejemplo, en Panamá, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, teníamos organizaciones estudiantiles que salían a luchar a las calles por mejorar la calidad de educación, que pedían más escuelas y menos cuarteles, y desde la invasión de 1989 por los Estados Unidos a Panamá, comenzó una política de erradicar las organizaciones estudiantiles de los centros escolares. Eso ha provocado de que prácticamente en las escuelas no tengamos grupos organizados de los estudiantes. Y ese vacío que han dejado las organizaciones estudiantiles hoy están siendo tomadas por los grupos criminales, como las pandillas que se han ido insertando en las escuelas, porque en la medida en que despolitizamos a los centros escolares, ahora han sido las pandillas las que han venido ocupando ese espacio. Y yo creo que es necesario de que organicemos a los grupos estudiantiles para tratar de involucrarlos en los problemas del país, para tratar de crear conciencia en los problemas de la patria y tratar de tener a una juventud mucho más comprometida con los problemas nacionales. Diógenes, pero hay crisis en el sistema educativo. Los maestros tenemos que cambiar en algo. Sí, mire, yo creo que sí hay una crisis. Yo creo que los educadores somos entes de transformación social. Apostamos por formar a nuestros compañeros educadores en un docente comprometido realmente con los problemas nacionales, comprometido con los problemas educativos, porque creemos de que la educación es el único instrumento que puede disminuir las desigualdades sociales. La educación entendida como un instrumento de poder, creemos de que los educadores podemos coadyuvar, por ejemplo, a crear mejores oportunidades de vida para nuestra población. Por eso es que somos defensores a ultranza de una educación pública. Nosotros vemos cómo hay una política sistematizada de estos gobiernos neoliberales, conjuntamente con organismos internacionales, que tratan de demonizar la educación pública y decir que la educación particular o privada es la única opción viable en este país. Y estamos tratando de comprometer a los docentes para demostrar que la educación pública sigue siendo de mejor calidad, como son las universidades públicas de este país. Las universidades particulares o privadas de este país no son mejores que las universidades públicas. Y nosotros estamos comprometidos en demostrar que la educación pública es de mejor calidad que la educación privada, pero necesitamos que el gobierno, el Estado panameño, nos dé los insumos, los recursos para poder modernizar la educación y tratar de que la educación permita democratizar lo que es los estratos sociales de este país, porque la educación en alguna medida nos permite disminuir esas diferencias sociales entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Ya para ir finalizando esta entrevista, Diógenes,
nos gustaría que le dirigieras un mensaje a las maestras, a los maestros, a los profesores que en distintos lugares de la región están enfrentando la agenda neoliberal en la educación que atenta a la educación pública como un derecho humano fundamental. Mira, yo creo que el único camino que nos queda a los gremios comprometidos con la educación es la unidad latinoamericana. Creo que los dirigentes magisteriales, las organizaciones magisteriales, debemos buscar una unidad latinoamericana que nos permita enfrentar estas medidas neoliberales, que lo único que buscan es ensanchar más esa brecha entre la población. Y creemos de que es fundamental de que los latinoamericanos tengamos este tipo de experiencias de intercambio de problemas, que muchos de estos problemas son comunes en todos los países latinoamericanos. Creo que las mismas medidas neoliberales que se han aplicado en Chile, en México, son las mismas medidas neoliberales que se quieren aplicar en este país. Y creo que nosotros, como un país muy pequeño, tenemos mucho que aprender de los hermanos países latinoamericanos que ya están viviendo en carne propia estas embestidas del neoliberalismo y salir nosotros a buscar herramientas y unidades con otras organizaciones hermanas a nivel latinoamericano que nos permitan en alguna medida defendernos de este avance neoliberal que lo único que busca es la ganancia para los grupos oligárquicos y económicos que siempre se han aprovechado de las deficiencias que tiene el sistema educativo. Hoy, desde la otra mirada educativa, conversamos con Diógenes Sánchez. Diógenes es el presidente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, un dirigente gremial magisterial centroamericano que se ha destacado por su defensa de la educación pública y por su oposición a la agenda neoliberal en educación. Gracias, Diógenes. Bueno, gracias a ti, Luis, y un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos.